not enough. Nobody said this stuff makes any sense. We're hooked again. Point of no return. See how the buildings burn, light up the night. Such a pretty sight. Adrenaline keeps me in the game. Adrenaline, you don't even feel the pain. Wilder than your wildest dreams. When you're going to extreme. Hola a todos, somos la Torre de los Gamer y hoy estamos en una simulación de WrestleMania 34, ¿ves? WrestleMania, o sea, bueno, el evento más importante de la WWE, que es WrestleMania, y haremos la lucha de Batista contra, bueno, el animal Batista contra The Game Triple H, que será un combate en Ojos Barrett en WrestleMania 35. No quites la batería, por favor. No es la batería. Bueno, voy a iniciar el combate y, bueno, comienzo. Y está ahí cerca mi hermano, no sé si se estará ahí colaborando en este vídeo mi hermano. No sé si se irá o no, bueno. Lo que sé es que se está cargando el combate entre Batista contra Triple H en un Halls, no Halls Barrett. Esto me gusta, bueno, mi hermano segurísimo que le gusta. Bueno, se va mi hermano al final. Y bueno, es que las luchas uno contra uno así normal, pues bueno, las luchas así de estipulación normal, mi hermano se está cansando de estas estipulaciones. Solo quiere ver luchas de estipulaciones así, Hell in a Cell, Steel Cage, o sea, estipulaciones especiales, como para decirlo. Y bueno, ahora sale nada más y nada menos que el animal, bueno, The Animal, Batista. Ahí está. Que ha vuelto en la WWE en finales de febrero, volvió. Y atacó nada más y nada menos que a Ric Flair y, bueno, iba a hacer el aniversario número 70. 70 años iba a hacer Ric Flair. Y ahí está actualizado ahí la entrada Batista. Seguro que va a tener una entrada exclusiva y, bueno, no le he cambiado el atuendo porque no sé cuál va a llevar. O sea, ya hace muchísimo que no está en la WWE Batista, que no tenía contrato. Bueno, ahora seguro que tiene un contrato hasta WrestleMania. Y bueno, pues le he cambiado la entrada porque seguro que hará una entrada exclusiva en WrestleMania. Y bueno, le he puesto esta entrada porque yo creo que es que también la entrada que tenía antes de que salían un montón de pirotecnia, yo creo que no hará aquel movimiento, hará el movimiento que utilizaba en 2010 por ahí, porque es que es demasiada pirotecnia y no sé, para la WWE tampoco no está en el mejor momento de dinero, en mi opinión. O sea que yo creo que utilizará el movimiento que ha hecho en esta entrada Batista. Yo creo que como mínimo hará esta entrada, no sé. Espero que me sorprendan y que utilicen allá un montón de pirotecnia en la entrada de Batista. Porque bueno, siempre en su entrada, Batista en sus entradas pues utiliza... O sea, muchísima pirotecnia tiene su entrada. Y espero que tenga muchísima pirotecnia. Las entradas con pirotecnia a mí me gustan mucho, la verdad. Y bueno, está preparándose para el combate el animal Batista, que luchará contra The Game Triple H en una rivalidad que, bueno, que ya lleva desde finales de febrero, ya lo he dicho. Y bueno, ahora con un Batista Hill, pues no sé, yo lo estoy viendo interesante la rivalidad, la verdad. Opinad en los comentarios qué os parece de momento esta rivalidad, pero para mí está siendo de lo mejor de los shows últimamente en Raw y en SmackDown. Bueno, está siendo más la rivalidad, está siendo más para Raw, pero bueno, está súper preparadísimo para la lucha. Bueno, en cada entrada Triple H, bueno, da unas entradas y como no hay una entrada exclusiva de Triple H en este juego, pues no le he cambiado la entrada. Ya es espectacular así, no vale cambiarla. Y de atuendo no le he cambiado porque es que no sé cuál llevará. Como no lucha casi nunca, pues bueno, por eso le he dejado el atuendo original. Y bueno, también hay el atuendo zombie, pero no le voy a poner el atuendo zombie. Nunca lo ha llevado en su vida. Bueno, lo ha puesto en el juego y por el modo mi carrera o por el modo de la nueva estipulación que de la casa de Bregoea, como la casa de los horrores. Y ahí está, ahora va a hacer esta parte de la entrada, que me encanta esta parte, como escupe ahí el agua y todo eso, me encanta. Bueno, y después también las luces se solo enfocan a Triple H, me encanta esta parte. Ahí está.
Es que está brutal, tío. Y además, cómo está de bien hecho Triple H, tío, en el 2K19. Me encanta. Está brutal. Es que luce perfecto, en mi opinión. El mejor que se ve en el juego. Pero por bastante diferencia, ¿eh? Tú lo miras y es que es idéntico a la vida real. Y el argumento está muy... O sea, está bastante actualizado. Bueno, lo llevó hace poco, está jugando. Y ahí está. Levantando los brazos Triple H. Poniéndose ahí plan de que está fuerte. Y es verdad, está muy fuerte como Batista. Batista no se queda atrás, se queda, bueno, hasta a lo mejor más fuerte que Triple H. Bueno, es que los dos son muy fuertes, ¿eh? Los dos. No sé, es que no sé cuál es más fuerte, la verdad. Y bueno, ahí está Triple H mirando al público. Y bueno, que no lo sepa, pues bueno, Triple H, no, porque puede ser que la gente que me ve, puede ser que no vea mucho la WWE o que la ve de vez en cuando, porque bueno, está siendo aburrida algunos shows. O sea, ¿ahora qué iba a decir? No tengo ni idea qué iba a decir, tío. Bueno, ya, yo qué sé. Bueno, yo me he escogido a Batista. Y bueno, contra Triple H. Ahí está la gente ahí coreando el nombre de Batista, que vuelve en WrestleMania contra Triple H. Bueno, ahí está, le he hecho un ataque contra el esquinero. De momento comienzo bastante bien. Vale, me invierte Triple H. Bueno, algo normal, tiene 89 de media. En cambio Batista tiene 87. O sea, Triple H tiene ventaja en eso, pero en fuerza y todo eso no nos supera. Y le hemos hecho un jackhammer, creo que sí, ¿eh? Bueno, voy a hacer una burla ahí de Batista. Back suplex. Ah, pues no, al final lo ha convertido con otra variación de ataque. Y ahora la gente ahí coreando los dos nombres, Triple H y Batista. Vale, no me ha dado tiempo de... Ha sido lento Batista de girarse. Esta inversión no me ha salido y no me lo esperaba para nada. ¿Y por qué no me deja invertir, tío, ahora el juego? No lo entiendo. No tengo ni idea por qué no me deja. El juego no me deja invertir ahora. Es que no me sale ni... O sea, lo del R2 de la inversión no me está saliendo ahora. Vale, me salgo a la primera. Bueno, tampoco... Era bastante fácil salirse del... Bueno, liberarse del pin, mejor dicho. Vale, por fin invierto. Toma, puñetazo en toda la cara de lleno, le he dado. Y se ha notado porque lo he tirado al suelo, Triple H. Toma, ahí está. Splash contra el esquinero. Me invirtió Triple H. Y el rodillazo de Triple H. Bueno, uno de sus rodillazos. Es que con las rodillas Triple H es muy bueno. Te hace unos rodillazos en la cara. Que madre mía, te deja ciego. Pero Batista tampoco, bueno. Es más de brazos, en mi opinión, claro. Y déjate que me aplica Triple H. Me salgo otra vez a la primera. Y ya tengo movimiento personal, no como Triple H, que aún no lo tiene. Pero yo creo que no tardará mucho. Vale, ya tengo inversión, ya puedo invertir. O eso espero que me deje el juego. Rodillazo que me da en la cara. ¿Y qué me va a hacer ahora? Un suplex, ¿no? Espero que haya invertido, creo que no he invertido. Ahí está. Y ya tiene movimiento personal Triple H. Me lo puedo aplicar ahora mismo. Me podría hacer un Spinebuster. ¿Me he invertido en serio? Pues sí, he invertido. Porque, o si no, es que no me ha salido la inversión. Pero he invertido, la verdad. ¿Me hace una sumisión ahora? ¿O no? Bueno, es un ataque bastante raro. Pero parecía de sumisión. Y no ha sido así. Vamos, Triple H, levántate. ¡Toma! Spear de Batista. La cuenta llega a uno, la cuenta llega a dos. Y bueno, la cuenta, bueno, se ha quedado en dos, ¿no? Ya si hubiera llegado a tres la cuenta, me hubiera quedado bastante flipando. No, bueno, como es un combate no Holds Barred, voy a utilizar ahora sillas, bueno, lo que sea.
cosas de este estilo. Voy a coger una escalera de esta, si puedo. Si me deja el juego, porque no me deja ahora. No, vale, ahora. Vamos, dale. Toma, en la cara, en la puta cara de Triple H. Se lo merece el tío. Qué inversión más rara que me ha hecho, pero no ha servido para mucho, la verdad. Otra vez me invirtió. Y esta vez sí que le ha funcionado. Toma, en todo el filo del ring. Bastante bueno. ¿Y por qué no? ¿Por qué no ha hecho el...? Vale, porque me invirtió Triple H y me hizo sangre en toda la cara. Le iba a hacer un... lo quería coger como un powerbomb, pero no me ha dotado Triple H. Estoy en negativo, no puedo invertir ahora. Y me ha devuelto este Choflame contra el filo del ring. ¿Cómo sabe Triple H? Me hace un Swing, me tira para dentro del ring. Y me podría hacer ahora nada más y nada menos que el pedigree. Y me lo va a hacer, creo. He invertido, tío. He invertido. Y el juego me ha dicho, no, no has invertido. ¡Vamos! Y me salgo. Y no tenía tenacidad, ¿eh? Pero no tiene tenacidad, ¿en serio, Batista? Sí, tiene 87. Pero es Batista, es el animal. Es una bestia. No sé, tendría que tener tenacidad. Yo no lo veo normal, Pero bueno, lo guapo, lo bueno es que me he salido. Me he salido del pin. Qué rápido, tío. Vale, vale. Pero me he podido salir otra vez. Bueno, me salgo fuera del ring. Bueno, es que el Batista, o sea que queda bien. Toma, contra la barricada. Y ahora le puñetazo. O bueno, este está bien también. También me parece bien. ¿Y ahora para dónde? Bueno, al suelo. Pues bueno, te vas al suelo. Y le voy a dar más con esta escalera. Toma. Toma. Vamos, y otra. Vale, me invertió ahora. Y le hago sangre, bien. Vamos, ahora Spinebuster, por favor, lo agradecería. Ahí está. Aplico el Spinebuster contra Triple H fuera del ring. Vamos, levántate, Batista, por favor. Ahí está. Otra vez me invirtió Triple H. Vamos, invierte Batista, tío. Vamos. Vale, vale, buena, buena, Batista. No me deja, el Triple H hacerme ataques. Toma, codazo. Vamos, haz algo más. Ahí está. Y ahora, a darle duro. Voy a intentar hacerle un Batista Bomb en toda la mesa de comentaristas. Ahí está, quitado los protectores. Que es para la seguridad de los luchadores, porque si no sí que se podrían hacer daño de verdad. Y por eso, bueno, lo hacen realista. Y tienen un Oh My God, ¿no? Ahí está. Lo ponemos en la mesa de comentaristas. Levantamos a Triple H. Y vamos, por favor, haz una Batista Bomb. Una última Batista Bomb en WrestleMania 35. Y ahí va. Ahí va Batista Bomb en toda la mesa de comentaristas. Que bueno, que en principio Batista será, bueno, tendrá su última lucha en WrestleMania 35, lo dijo él. Batista también podría, digo, Triple H también podría ser su última lucha en WrestleMania. Pero aunque lo, bueno, es que no sé si es una lucha retiro contra retiro. Esto sí que no lo sé del todo, no lo sé. Y vamos, voy a intentar acabar ya. Lo finiquito ya, lo intentaría acabar ya. Se prepara Batista. Bueno, hago la burla típica que hace Batista antes del Batista Bomb. Toma, aplicamos la segunda Batista Bomb, la segunda dentro del ring. Ahí está la repetición. Bueno, no lo voy a quitar para que quede realista. Y bueno, si queréis ver la repetición, pues ahí tenéis la repetición. Voy a hacerle el pin. Espero que llegue tras la cuenta. Uno, dos y tres. Y es así. Batista es el ganador de WrestleMania 35, o sea, la lucha de Batista contra Triple H, ¿no? Cole Barrett, pues el ganador es nada más y nada menos que The Animal, Batista.
Y espero que esta no sea su última lucha. Espero, creo, me gustaría ver un último, bueno, unos últimos años de Batista. No me gustaría que esta fuera la última lucha de Batista, pero más o menos yo creo que será así, ¿eh? También no puede, también con las pelis y todo eso, pues no sé si podrá hacer algunas luchas más Batista. Espero que sí. Y ahí está, no sé si aquí me había dicho un DDT o un pedigrí, no lo sé. Ahí está el Spinebuster que le he hecho fuera el ring a Triple H. Ahí la Batista bomba en toda la mesa de comentaristas. Hasta los comentaristas se han quedado plan, madre mía, este tío es un animal. Ahí está, ahora anuncia Jojo que el ganador del combate es The Animal Batista. Levanta los brazos, que es el ganador del combate. Pero me ha hecho sangre, Triple H me ha dado lucha, me ha hecho un pedigrí, aguanté el pedigrí. Y bueno, la lucha ha sido más de 4 estrellas, o sea que nada mal, me ha gustado la lucha. Yo la he visto bastante entretenida, espero que vosotros os hagáis entretenido de la lucha y que WrestleMania sea así, que la lucha sea entretenida y que hayan así varios finishers. Y bueno, que el combate no solo acabe con un finisher, que hagan 2 o 3 o a lo mejor 4. Pero tantos tampoco no, ¿eh? O sea, no os flipéis, 2 o 3, no sé. Y bueno, que sea una entretenida lucha, que bueno, tampoco no son unos cracks en el ring, pero bueno, que sea una entretenida lucha, que haya ritmo en el combate. Esto es lo que pido yo. Y bueno, espero que os haya gustado la situación entre Triple H contra Batista en WrestleMania 35. Bueno, suscribiros al canal del Club Pro Wrestling, que está en la descripción. Y bueno, seguidme en mi Instagram, Twitter y Facebook, que están en la descripción. Suscribiros a mi canal, dadle like y compartidlo con vuestros amigos. Bueno, nos vemos en otro vídeo, nos vemos en otra simulación y en otros vídeos en mi canal. Y bueno, ahora sí, me despido. Adiós, chavales.